Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Mercedes, buenas noches. Buenas noches, Hugo, buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa con una persona que ya no nos ha visitado anteriormente. Su nombre es eh, Lucía, Lucía González. Y ella es naturópata y asesora alimenticia de Mediums y Psíquicos. Hoy Lucía nos va a hablar sobre, sobre la Navidad y de los alimentos. Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, no sé. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y vosotras? Pues muy bien. Muchas gracias por, por estar con nosotros en Mente Psíquica Radio otra vez más. Muchas gracias a vosotros. Lucía, bueno, pues hoy vamos a tener eh, un programa dedicado tanto uh -huh. a la alimentación, al culto de, de la alimentación ancestral, ¿no? La alimentación que tenemos en estas fiestas. Pero también eh, quería empezar a hablar contigo en relación. A los alimentos y su energía, su aporte vitamínico, para trabajar eh, lo que es eh, nuestras capacidades psíquicas, nuestra mediunidad, sin tener que desequilibrar bueno, pues lo que es el sistema energético corporal y físico. Uh -huh. Para mí es muy importante hablar de este tema, bueno, pues eh, porque yo he pasado ciertas situaciones que además eh, tú me has ido tratando, has ido trabajando conmigo el cual yo he visto que eh, a través de las conexiones mediúnicas e incluso de, de empatizar tanto con, con lo que es el ser humano o, o el otro lado, vamos a llamarle el otro lado, uh -huh. mi sistema energético eh, baja muchísimo y me he encontrado muchas veces bastante flojita y entiendo que es por un consumo eh, en exceso a nivel eh, cerebral. ¿Podrías hablarnos uh -huh. un poquito en relación a pues eh, al trabajo que haces con, con psíquicos, con medium, cuando les testas y cuando hablas con ellos? ¿Qué es lo que sucede en ese proceso? Uh -huh. Pues eh, yo lo que veo es que um, tenéis unas uh, al, uh, tenéis unas capacidades que requieren y demandan mucha energía. Entonces, esta energía, eh, ya no solo es a nivel energética, sino a nivel física, o sea, a nivel de conexiones sinápticas, a nivel neuronal, a nivel intestinal, a nivel eh, pues cognitivas, ¿no? Porque al final eh, estás desplegando unas capacidades que, como bien dices, todos tenemos, pero al acentuarlas, pues requieren más demanda de nutrientes. Entonces, eh, lo que yo vi es que eh, la demanda de azúcar a nivel cerebral aumenta. Pero claro, no es un azúcar cualquiera, no es un azúcar al uso, como viene a ser un azucarillo, como viene a ser eh, un caramelo o, o lo típico de un café con azúcar. No, es, son hidratos, son hidratos complejos, son hidratos nutritivos que van a ayudar a que lleguen bien a la célula intestinal se absorba y llegue a nivel neuronal y las conexiones sinápticas se den y estén bien nutridas nuestras neuronas estén nutridas con ese azúcar que se que se ha descompuesto pero en el intestino con la base de un hidrato complejo los minerales las vitaminas los antioxidantes son muy importantes porque um, al final eh, con tanta información nos despolarizamos salimos salimos un poco de nosotros de nuestro equilibrio y necesitamos volver al nuestro para seguir recepcionando información. Entonces, eh, el medio en el que nos encontramos, que sea alcalino, no sea ácido, por tanto, una buena agua o un agua de mar o trabajar con algas, por ejemplo, nos ayuda a esto, a polarizarnos, a equilibrarnos, a alcalinizarnos y a, a poder trabajar mejor con estas capacidades. Sí, porque además, eh, curiosamente, nosotros tenemos un concepto equívoco de la alimentación. Eh, y relacionamos la bajada energética con el consumo excesivo de hidratos, que como tú bien estás uh -huh. indicando, pero creo que no es el hidrato que solemos usar. No solemos eh, ir a la cocina y coger lo primero que vemos que es pasta. Uh -huh. Y además muchas veces, en el caso de que en la cocina haya, que no es mi caso, pero muchas veces, bollería industrial, porque el cuerpo, claro, uh -huh. tiene una información equivocada. Eh, que relaciona aquel hidrato, es, son bollos y pasta. Entonces, desde uh -huh. mi punto de vista, esa equivocación, ese no conocimiento de la tabla de alimentos, de saber cuál uh -huh. es el grupo de alimentos de hidratos, cuál es el grupo de alimentos de proteína, vitamínicos, hace que el cuerpo ensanche, porque si yo consumo, mmm, además de una manera muy ansiosa, por esa pérdida de energía mucha pasta bollería industrial todo lo que yo creo que, que son los hidratos tengo una tendencia pues a ensanchar no a engordar como diría la gente a ensanchar o retener líquidos qué alimentos lucía eh, son ricos en hidrato de carbono que nos puedes aconsejar eh, para esas pérdidas eh, de ese consumo energético que tenemos cuando tengamos ganas en vez de coger eh, pasta de trigo eh, normal qué es lo que podríamos <laughs> tener en la cocina para, para consumir pues mira, realmente tenemos infinidad de, de alimentos en la cocina que a veces ni siquiera reparamos en ellos porque pensamos que, que bueno, que al final la digestión de ese, de, esa, de ese alimento es más costoso y no nos va a repercutir tan rápidamente, ¿no? Que es como decías tú, la información que la tenemos eh, cambiada, pensamos que si nos tomamos un azucarillo va a ir más rápido al cerebro y es mentira porque primero ataca al sistema nervioso y de que quiere llegar al cerebro ya nos hemos desequilibrado. Tenemos, por ejemplo, alimentos como fruta. Una, una buena fruta, una buena pieza de fruta es, es rico en, en, en fructosa, es, bueno en, es rico en, en azúcares. Lo importante de la fruta es que tiene agua y ese agua viva llega al intestino y, y traspasa muy bien la pared intestinal. Además que lleva vitaminas, minerales, antioxidantes que necesitamos que se vehiculicen a nivel eh, vía, vía porta, vía circulatoria para que llegue al cerebro. La fruta es un gran aliado. Luego, de fondo, necesitamos, para esos picos en los que necesitamos un poco más y, y no tenemos a mano eh, estos azúcares, tenemos cereales, cereales complejos, como son los copos de avena, de espelta, de quinoa, unos copos de tef. El tef, por ejemplo, nos da mucho, eh, nos aumenta el, el hierro, los glóbulos rojos en sangre. Entonces nos ayuda a tener esa esa explosión cuando necesitamos que no llegamos, que estamos muy cansados, nos va nutriendo de fondo. Algo más rápido, por ejemplo, que dices, bueno, ya me he pasado, ya ya he, ya no he cumplido esto, pero necesito algo, pues después de un curso, después de un día entero, por ejemplo, pues tenemos una panela. La panela es azúcar, pero es de primera extracción, tiene minerales, tiene vitaminas, ya no solo es azúcar simple, tiene mucho más que ayuda, como he dicho antes, con la vehiculización, a llegar mejor al cerebro y a recuperarnos mucho mejor sin desmineralizarnos. Porque al fin de cuentas, el azúcar blanco o una miel eh, que ya está manipulada, al final nos desmineraliza porque nuestro intestino tiene que aportar minerales para que esa, ese azúcar entre a nivel intestinal y, y entre a nivel de circulatorio para llegar al, al cerebro. Con lo cual, eh, vamos a apostar más por una panela. O, por ejemplo, un pan de calidad. Si el pan de calidad está hecho con unos cereales, como he dicho antes, pues de avena, de espelta, de centeno, de trigo sarraceno, todo esto son hidratos. Están elaborados, están horneados, están en una disposición diferente a lo que es un cereal complejo, pero la absorción también va a ser muy buena. Y todo esto nos va a ir reportando estos hidratos. Que, que no nos van a ensanchar, como dices tú, porque lo vamos a metabolizar perfectamente y nos va a dar esa energía. Entonces nos da nutrición y no nos da eh, desnutrición y por tanto engorde. Uh -huh. eh, en relación a cuando eh, tenemos algún tipo de conexión o incluso personas que trabajan las conexiones telepáticas, eh, uh -huh. que hay un consumo muy fuerte ¿no? de, en el nivel cerebral porque vamos a tener en cuenta que tenemos que empatizar con la persona que realizamos la telepatía. Voy a poner de ejemplo eh, la telepatía. Eh, hay una conexión entre ondas cerebrales. También detecto que hay un consumo eh, que afecta incluso a los ojos. En estos días que he estado. Eh, investigando un poquito pues eh, conmigo misma ¿no? los trabajos que hago para las nuevas formaciones del año que viene, eh, uh -huh. me he dado cuenta que en la zona orbicular, y fíjate que uh -huh. los trabajos son prácticamente con los ojos cerrados, porque se conecta con, eh, pues, con on ondas, cerebra ondas cerebrales, eh, esa parte frontal, ¿no? De, o sea, la frente, eh, en esa conexión, uh -huh. pero la zona orbicular, eh, detecto que. Eh, tengo como pequeños dolores, o la persona sí que tiene como pequeños dolores, e incluso después solemos tener la vista cansada. En este caso, que entiendo que es por el consumo que, que estábamos hablando, ¿qué podríamos...? Eh, qué, ¿Qué aporte vitamínico eh, yo podría...? después de una conexión telepática, tomarme un zumo de zanahoria. ¿Los zumos nos los recomiendas? O, o incluso, te digo lo de la zanahoria, porque es, es lo que yo creo y que conocemos típico. todos. ¿no? Zanahoria igual a vista sí. o a color especial en la piel en, en verano. Entonces, sí. un poquito, sí. ¿qué, qué sí. referencia? Porque me gusta que los oyentes vayan tomando nota indistintamente. Luego tú les testes a nivel eh, personal, porque cada uno necesitamos sí diferentes alimentos dependiendo nuestra polaridad pero que nos puedes aconsejar para tener ya a mano pues eh, mira bajo mi punto de vista lo que creo que también sucede es como eh, la vibración cambia la el, el nivel vibratorio a nivel eh, de corteza prefrontal cambia sí que es verdad que ahí hay un desajuste a nivel hídrico. O sea, el, el ojo está muy hidratado y termina por hidratarse por esta vibración alta. El nervio óptico es muy sensible y también está afectado. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer va a ser nutrir este nervio y este agua, ¿vale? Este, este volumen hídrico. Uh -huh. Entonces, ¿un zumo es bueno? Sí, es zumo bueno, pero siempre y cuando lleve fibra, quiero decir. Eh, yo no soy muy amiga de los zumos eh, que mezclan frutas y verduras, por ejemplo, porque la nutrición y la absorción de la fruta es diferente que la de la verdura, que se, eh, se, se, eh, se genera en puntos diferentes del intestino. Entonces, podemos tomar un zumo, sí, pero a modo rápido, o sea, a modo de ya estoy bastante, eh, bastante cansada, ¿vale? Si no, siempre antes vamos a tomar un poquito de agua además que nos va a equilibrar a nivel hídrico y de fondo vamos a tomar un puré, un puré o un calito que esté eh, vehiculizado con el agua, pero no que sea un zumo, porque el zumo lo que va a hacer es, va a ser extraer la fructosa de, del alimento y le va a quitar la fibra y probablemente las vitaminas y los minerales que se van a quedar en la pulpa. Uh -huh. ¿vale? Entonces eh, es mucho mejor de fondo ir nutriendo. Y en esos momentos, pues tomar un poquito de agua de mar, le podemos poner o agua con limón, por ejemplo, que eh, las gotitas del zumo de limón es alcalinizante y nos va a ayudar a remineralizarnos. Y, y luego, pues, una pieza de fruta, lo más acuosa posible para vehiculizarlo. Pues un mango, eh, la zanahoria, sí que es verdad que la absorción va a ser más lenta. Entonces... Eh, lo tenemos asociado junto con la vista por la vitamina A, pero es que muchos, mmm, muchas frutas y verduras también tienen vitamina A, entonces tenemos una gran variedad. La papaya, por ejemplo, es muy rica. Uh -huh. Lucía, eh, ¿nos vas a preparar alguna formación para este próximo año que empieza ya prácticamente? Para enseñarnos eh, lo que son las tablas de alimento, las frutas eh, de temporada, verduras, porque en Internet hay información equívoca. Yo cuando me intento mirar algo hay mucha confusión. Bueno, la tabla de frutas y verduras de, de temporada, evidentemente, a ver, suelen ser correctas, pero... Eh, ese conocimiento eh, algún curso donde todos conozcamos ese grupo de hidrato de proteína para consumo de energía porque me resulta muy interesante no conozco uh -huh. formaciones eh, a ver conozco formaciones de naturopatía cocina ayurvédica que son muy interesantes pero uh -huh. Así una formación para nosotros, a estos, eh, para los psíquicos que requerimos tanto de tu alimentación, tienes en mente tener algún proyecto para el próximo año, alguna formación que poder ofrecernos. Sí. ¿Sí? sí, sí, de hecho, vamos, estoy ilusionadísima <laughs> con, la, con, el, con el curso que estamos preparando porque, sí, además es, es muy sencillo, es muy básico, pero me parece que es muy importante, Pero porque todos necesitamos eh, tener conocimiento de, de qué tenemos al alcance de la mano y cómo poderlo... Eh, usar, porque a veces es, es eso, simplemente es conocer que hay unos tipos de frutas que no se pueden mezclar por el tema de la absorción o el tema de la metabolización y ya está, conocer un cambio tan sencillo como esto, nuestra vida mejora mm. y además mejora bastante. Bueno, sencillo, pero que sencillo que para nosotros no es, no es porque nos hablas de alimentos que no no relacionábamos con estas vitaminas o con, este, uh -huh. con esta clasificación ¿no? que de grupos de, de alimentación. No obstante, yo quiero destacar <laughs> que hace nada, me, hace relativamente unos días, eh, me, me he hecho una analítica y yo uh -huh. eh, me suelo hacer una analítica una vez al año, una vez cada seis meses, y sí que he tenido muchas alteraciones a nivel sanguíneo por, por consumos energéticos. Eh, eh, muy altos pero que claro no por el tema de la mediunidad y la capacidad psíquica sino que luego el alimento que yo eh, obtenía o sea que yo cogía el alimento y consumía me afectaba y me descontrolaba los valores llevo no. realizando eh, un seguimiento contigo desde hace tiempo y sorprendentemente el otro día cuando recojo la analítica veo que los parámetros están además eh, yo creo que en medio de, de todos los niveles, ni colesterol, <laughs> ni azúcar, o sea, esas variantes ¿no? que solemos tener el ser humano. Con esto quiero destacar que para mí es una prueba, no me hice la analítica para comprobar que, que tu terapia era buena, ni mucho menos, porque eso lo sé, pero sí que comprobé en el sentido de que me sorprendí. Y dije, madre mía, es que esto lo ha hecho la alimentación, porque yo no trabajo con ningún tipo de medicina química que controle un parámetro. Sí, que es verdad que trabajo, eh, trabajo ciertos eh, síntomas con naturopatía o homeopatía, que ya realizaremos eh, con un profesional de la homeopatía un programa también para que la gente conozca la, la homeopatía co relacionada con el mundo energético, capacidades psíquicas y mediunidad. Pero es una comprobación que además te enseñé en la analítica de que el orden de alimento y además saber en qué momento tomarlo. Hace que el cuerpo no solamente se equilibre energéticamente, sino físicamente y además a nivel sanguíneo, que es muy importante, ¿no, Lucía? Sí, efectivamente, es que es nuestra base, es nuestra nutrición de fondo. Si eso no está bien, el resto se puede alterar bastante. O sea, la, las capacidades se pueden distorsionar bastante si nosotros no estamos en nuestro centro. Entonces, para mí es fundamental ir a la célula, ir a la, a la nutrición más profunda, porque si no, es que estamos desnutridos, entonces no podemos. Eh, aprovechar nuestro cuerpo físico para trabajar otras cosas eh, lucía estás, eh, has comentado eh, has hablado sobre el agua de mar que es muy es un sí. poderoso aliado para, para nuestro cuerpo eh, consideras que el agua de mar eh, debería estar en todas las, en todas las casas digamos eh, aunque no haya nadie que esté, que esté enfermo, es decir, eh, ¿consideras que eh, debería ser algo obligatorio a la hora de beber y a la hora de, de cocinar? Sí, yo lo recomiendo al 100%. Yo en casa siempre tengo... Hay días que no me lo tomo a nivel, eh, pues eso, me tomo un tapón con agua, no, lo uso en cocina. En vez de salar, tengo sal del Himalaya, pero también tengo agua de mar para salar las comidas. Yo a mi hija, por ejemplo, pequeña, en el puré, yo le pongo el agua de mar, porque es que tiene todos los elementos de la tabla periódica y es muy nutritiva y además nos repolariza, que va a nuestro origen, va a nuestra célula. Entonces, eh, para mí es muy importante que la base esté bien, como he dicho antes. Entonces el agua de mar lo podemos tratar de infinidad de maneras. Si no te gusta tomarlo directamente, pues lo podemos poner en el puré, en una ensalada, eh, en un bizcocho que te pide sal. Bueno, pues ponle un poco de agua de mar y además vas a hidratar el bizcocho. Es muy fácil usarlo y lo puedes incorporar al día a día de, far de manera muy sencilla. Y dejando al lado un poquito lo que es la información sobre vitaminas, hidratos de carbono y polaridades, vamos a pasar a, a otro punto. Relacionado también, ¿no? Porque creo que la alimentación en las Navidades, lo que hace es bajarnos la energía indistintamente a nivel papilas gustativas, puede ser muy interesante. Eh, luego, las personas eh, que vamos a casa de familiares o celebramos las fiestas, eh, notamos como que eh, hemos bajado mucho la energía, pero tanto a nivel emocional como físico. Os quería comentar. Que estas fechas eh, para mí son especiales no porque estén eh, acogidas a ninguna religión sino por recuerdos ancestrales llegan días de, de melancolía llegan días sobre todo de, de conexiones para todos los psíquicos los psíquicos sentimos eh, el ambiente sentimos esa navidad ya no tanto, ¿no? Porque se siente ligeramente. Yo recuerdo que antes eh, íbamos a la calle y se olía la Navidad. Yo siempre he dicho, es que se huele la Navidad y ahora no se huele la Navidad. Quedan a lo mejor unos restos pues de luces que se suelen poner o decoraciones o en algunos sitios, como pueda ser aquí en la parte de Huelva, donde todavía queda gente humilde. Y gente muy humana que incluso hace cositas sin ánimo de lucro para, para los niños. Que de hecho eh, Hugo ha realizado un documental muy interesante sobre unas personas que, que realizan, eh, bueno, que hacen un Belén, que, que ponen un Rey Mago, ¿no? que reparten cositas a los niños, pero todo con, con su dinerito. O sea, que además eh, es por una voluntad propia. Y siguen teniendo esa imagen de la Navidad con esos platos llenos de comida como se hacía o se hacen todavía en algunas casas. Uh -huh. Sobre todo destacar que son protocolos, para mí son protocolos de, de respeto y de culto a nuestros ancestros, porque antiguamente, eh, bueno... Y bueno, y ahora se está volviendo un poquito también a tener eh, pues muy definido lo, lo que son los, los grupos económicos, el sistema. Es decir, o gente con un poder económico bastante bajito, o personas con un poder económico muy alto. Entonces, eh, ahí sí que había diferencia en esas comidas o en esas cenas, había diferencia de, de alimento, pero sí que incluso la gente que no tenía ese dinerito. Llegaba a las navidades, invertía pues, a lo mejor en, en ese pavo, en esa carne, en ese pescado, en esas tradiciones que seguimos haciendo. Pero yo creo que además muchas veces de manera ostentosa e innecesaria. Porque veo esas, eh, esas mesas llenas de tanta comida, Lucía el tema de mezclar carnes, pescados, y no solamente por un honor ancestral, sino por mm, relacionar la Navidad con comer muchísimo, ¿no? Porque yo creo que es la mente lo relaciona. <laughs> tengo que ir a casa de la madre, del suegro, eh, de la amiga, tengo que hacer la fotografía para Facebook, tengo que seguir esos protocolos muchas veces obligados, pero esas mesas están tan, con tanta comida... ¿No hay ahí un desequilibrio en alimento que luego hace que en ese momento estamos bien, vuelvo a decir, por el tema de, del sabor del alimento, pero luego tenemos esa bajada, ese hinchazón? ¿Qué es lo que sucede con tanta mezcla? Pues, como muy bien has dicho, me, me, lo que hace es que nos baja la energía. ¿Por qué? Porque es que eh, realmente lo importante de las fiestas es. Eh, es la, es, es, son los familiares no es la comida no es el re, alrededor de la comida el sí. problema es esto que se nos ha ido un poco de las manos y empezamos a mezclar alimentos y claro la digestión es la que es o sea los jugos hepáticos y gástricos y pancreáticos son los que son entonces si normalmente eh, esos dos litros que tenemos de jugos para digerir un filete de pollo por ejemplo o una ensalada o un puré ahora de repente hay que eh, hay que ponerlo para digerir un pate, una gamba, un trozo de queso, un jamón, eh, un pescado, un marisco. ¿no? Entonces, claro, no, no se puede digerir todo lo que comemos en una cena o en una comida. Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos a comer y a los 20 minutos tenemos una hormona que se llama leptina que eh, se secreta de, de, del, del tejido adiposo y va al cerebro y nos avisa que estamos saciados. A los 20 minutos entonces deberíamos dejar de comer a los 20 minutos o a la media hora. ¿Qué pasa con estas cenas y estas comidas que son de dos horas? El o tres. Es... O tres. O cuatro. Es una barbaridad. Pues... O sea, veo casas que digo, madre de la madre hermosa. Digo, claro. <laughs> sale la gama por los ojos. Efectivamente. Es que al final es engullir, o sea, una abundancia eh, eh, desmesurada de alimentos que no los vamos a digerir, que va a llegar a nuestro intestino y no va a ser capaz. Además de mezclar, eh, pues diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos de grasas, eh, de repente no estamos acostumbrados a, a meter salsas, por ejemplo, pues metemos diferentes tipos de salsa, lo mezclamos con alcohol, el alcohol además eh, nos distorsiona muchísimo nuestras capacidades. Entonces qué pasa que nos embotamos, nos hinchamos, el digestivo necesita muchísimas horas para digerir todo lo que nos hemos eh, lo que hemos ingerido. Entonces estamos empachados. Las cenas, eh, además de ser largas, luego metemos dulces, metemos grasas porque al final, pues los polvorones y demás, el de chocolate, después, todo eso nos va encharcando y, y, y claro, si solo es una cena o es una comida, bueno, pues ni tan mal. Pero claro, el problema es que al final, eh, como bien me dice la gente cuando viene a consulta, me es que claro, es que es la cena de empresa, la cena de Navidad, la comida de na o sea, Nochebuena, Navidad. Luego al día siguiente, eh, pues lo que sobra de las fiestas, porque ya, claro, no lo vas a tirar. Se pasa el, el, el plato del paté dando vueltas por el frigorífico a la mesa tres días. Claro, Además, eso, no es, eso es tradición, ¿no? Lo de la yo... típica frase de voy a comer las los restos del día anterior. Yo sí. creo que en todas las casas ha resonado esa frase, ¿no? O resuena. Claro, es que hemos comprado tanto para un regimiento que es que, claro, o sea luego... Efectivamente, no se debe de tirar la comida, ¿no? Hay que aprovecharla, pero claro, es que hemos comprado tanta que es que al final parecemos cubos de basura en vez de, de sí. disfrutar del alimento. Entonces, sí. claro, nos distorsiona completamente. Sí, porque además es no el concepto. Sí, ¿no? ¿no? Es que es el concepto de Navidad igual a abundancia, pero abundancia no en felicidad, sino en mm -hmm. comida para ver quién revienta antes, ¿no? <laughs> o, o realmente qué mesa queda más bonita. Eh, si tuvieras que darnos un consejo, porque yo sí que recuerdo, eh, pon eh, poniendo de ejemplo eh, mi casa. Mi casa, bueno, pues eh, mis padres tienen un concepto de alimentación. Bastante saludable desde mi punto de vista. Mi padre es vegetariano. Eh, mi madre, bueno, pues. Eh, come todo tipo de alimento. Pero yo recuerdo que mi madre tenía por costumbre hacer eh, ensalada de tomate, o sea, eh, unos tomates grandes. Los rellenaba uh -huh. de pues de gambas. Y uh -huh. luego ponía eh, pues unas berenjenas rellenas. Para quien quisiera, ¿no? Era como que un primer platito y luego típica carne para los que comíamos eh, carne eh, rellena, que era la, no sé si se llama, falda, que va rellena de huevo, de tal, de salchichas, uh -huh. y era como que yo lo veía más ordenado, ¿no? O sea, teníamos uh -huh. esa verdura, esa carne, ese pescado. Pero el orden que podríamos seguir, algún consejo, Lucía, es decir, eh, una verdura primero o la verdura, introducirla después, ese orden para que nosotros podamos ir a las casas de los familiares a comer, pero por lo menos llevar ese orden de introducción de alimento en el cuerpo, ¿qué, qué, podríamos, qué podríamos hacer? Pues mira, yo recomiendo, eh, por ejemplo, evitar el picoteo, ¿vale? Porque sí que es verdad que desde que llegamos a la casa de ese familiar hasta que nos vamos, o sea, eh, las bandejas van, van <laughs> dando vueltas por allí, y entonces, como bien he dicho antes, eh, a los 20 minutos estamos saciados. Por tanto, vamos a evitar el picoteo de: pues ahora me tomo el pate, ahora me tomo el jamón, el queso de más, porque al final eh, nos va a ir llenando pero no nos está nutriendo entonces lo que yo recomiendo es empezar con un o, en algunas casas es muy típico un caldo un caldito o, o algo así más, más liviano uh -huh. o una ensalada pues ensalada hay veces que se pone fruta no se debería pero es como más típico pues la ensalada de granada por ejemplo o de uh -huh. pera o de manzana bueno pues en, empezar con unas verduras porque es lo que nos va a, a nutrir y lo que nos va a empezar a saciar. ¿Para qué? Para luego no tomar demasiado carne ni pescado. Porque realmente las raciones que deberíamos de tomar de carnes, pescados, mariscos es, debería ser más chiquitita. No ese platazo de carne y además si está con salsa, si está relleno, está perfecto, si es así y es puntual fenomenal, pero no mucha cantidad. Si nos hemos llenado antes con un caldito o con unas ensaladas o con verdura, como bien has dicho, pues un tomate relleno, unas berenjenas, maravilloso. Ya ahí estamos nutridos, nos estamos llenando para luego ya que la capacidad de nuestro estómago nos avise, de, bueno, es que la carne va a ser la mitad del plato que te han puesto. Fenomenal. Pues así estaría bien. Vamos a evitar eh, las salsas en abundancia porque las salsas tienen muchos azúcares, muchas grasas y al final la digestión la, las empeora bastante. Vamos a evitar tomar eh, alcohol en exceso, una copa de vino, un poco de sida, vale, fenomenal, un poco, no mmm, una botella, vale. <laughs> y luego, sobre todo, los postres, que sean los más sencillos posibles, porque aquí es muy típico, pues un postre elaborado, vale, pues si es muy elaborado, vamos a poner poca cantidad. O sea, realmente lo importante aquí es el equilibrio y. Y no empacharnos, ¿vale? Ir comiendo eh, tranquilamente, masticando bien, que la emoción para la comida sea eh, lo más agradable posible, porque esto también es otro tema, que si depende de la casa a la que vayamos o con quien nos contemos vamos a estar de mejor o peor humor, ¿vale? Entonces es importante, si vemos que nos está sentando mal la comida porque las emociones de las que estamos hablando en ese momento no es muy agradable, pues vamos a parar de comer, porque al final nos va a sentar mal la comida, aunque sea el mejor manjar del mundo. Vale, entonces, eh, vamos a encontrar un poco el equilibrio y no vamos a explotar, vamos a tratar de ser coherentes y decir, bueno, si es que eh, está fenomenal este postre, pero eh, bueno, voy a comer un poco, no me voy a comer la bandeja entera. Mm. Qué importante, sobre todo, ¿no? es tener en cuenta el ambiente en el que te encuentras, porque eh, de las fiestas ancestrales, que eran las reuniones de familiares que incluso estaban fuera, trabajando por necesidad, y se podían reunir en esas fechas, o momentos de recuerdo a nuestros difuntos, yo creo que esas navidades eran mucho más eh, entrañables porque no se tomaba tanto en cuenta eh, esa cantidad en la mesa, sino el encuentro, como tú estás diciendo, de, y la felicidad de poder reunirse con gente que eh, querías compartir esos, eh, pues esas, esas ideas religiosas o incluso el final o terminación de, del año y empezar bien el año. Sí, tenemos que tener en cuenta también lo que estás comentando: que hoy en día, pues muchas personas van a eventos familiares un poco obligados, ¿no? Por protocolos. Y parece que además, como tú bien dices, sienta mal la comida, porque claro, estás más pendiente de, de la persona que te transmite esa energía, a lo mejor que no vibra contigo. Entonces, el sistema inmunológico, yo creo que empieza a funcionar y empieza a defenderse también de, con esas energías también tener en cuenta que lo que es comer tranquilamente mantener conversaciones bonitas para empatizar uh -huh. con el grupo de personas hace que durante esa comida que también se puede estar a veces en silencio ese silencio que tanto necesitamos para recordar verdad a, a las personas uh -huh. que, que ya no están en este plano con nosotros uh -huh. lo que hace es que esa digestión sea eh, más cálida e incluso para los psíquicos y medium, que esas noches, bueno, pues eh, para, son especiales, porque aprovechamos para conectarnos con nuestros, ancest nuestros ancestros, lo que hace es ese alimento ayudarnos a digerir esa información, como hablamos eh, al principio del programa. En uh -huh. el tema de eh, la bebida, que, que es algo que me ha llamado la atención. Eh, claro, no consumir una botella, evidentemente, pero temas de vino, tengo entendido que hay vinos que puedan, pueden sentar mal por un componente que llevan, no entiendo bien, pero el vino ecológico, que ahora está muy de moda, ¿es algo recomendable o hay algo del vino en especial que pueda hacer una alteración en nuestro sistema energético? Pues eh, realmente... Si es un vino de calidad, como dices tú, un vino ecológico, los taninos que tiene el vino eh, son beneficiosos, pero en su justa medida, porque el tema es el alcohol, el tema es el, el alcohol del vino. Pero si es un vino de calidad y no y no está muy eh, adulterado con azúcares, nos puede ayudar a hacer la digestión. Es eh, de decir, que eh, para colocar las, los alcoholes, para colocar las bebidas, eh, sí que es importante antes de comer, una cerveza de calidad, ¿vale? Sí que nos va a ayudar, el lúpulo de esa cerveza eh, nos va a estimular el hígado, nos va a ayudar a estimular los jugos eh, eh, hepáticos. Entonces, nos va a ayudar a eh, entrar ya en, con, un, con un sabor diferente a la comida y a mejorar la digestión de la comida. No estoy diciendo que se tenga que tomar siempre una cerveza antes de comer, ¿vale? Sí, Pero, deja eso sí. Claro. Por favor. <laughs> Por, favor. <risa> <risa> Por favor. Es solo sí. No sé qué beber, no sé cómo beberlo. Uh -huh. es una cerveza de calidad antes de la comida nos ayuda a esto. Por tanto, siempre se dice que la cerveza engorda. No engorda la cerveza, sino lo que te comes con ella, porque lo vas a digerir al 100%. Entonces, ponemos la cerveza eh, y empezamos a comer, pero comida de calidad. ¿Vale? O sea, si nos comemos unas patatas o nos comemos eh, algo frito rebozado, lo vamos a absorber y no es nutritivo. Entonces, podemos empezar la comida con una cerveza y ahí ya podríamos parar y seguir comiendo con agua. Uh -huh. Luego, para las personas que les guste el vino, el vino sí es durante la comida, porque estos caninos, estos antioxidantes, nos va a ayudar un poquito a hacer un poquito la digestión. Pero es eso, es una copita, no es eh, siete copas vale y es mejor no adulterarlo con caseras o fantas o, o bueno cada uno que en cada casa hace hace mezclas suyas uh -huh. pero sí que es verdad que el vino solo vino no ponerle eh, caseras por ejemplo porque la casera es azúcar y además el gas que le ponen a la casera no es un gas propio de la casera sino que eh, el anidrido carbónico está, está puesto a nivel químico con lo cual llega al intestino y no se absorbe hay que expulsarlo entonces si está por medio comida y demás nos va a generar más gases y luego eh, otra opción si no te gusta el vino o la cerveza y quisieras tomar algo de, de alcohol que no es obligatorio puntualizo eh, podríamos tomar algo de sidra. Realmente, si os dais cuenta, tanto la cerveza como el vino como la sidra son fermentaciones naturales y propias de las frutas. Entonces, o bueno, en, en caso de la cerveza de, de lúpulo y la, y la cebada, ¿no? O sea, son fermentaciones propias y, y son de alguna manera más absorbibles, se absorben mucho mejor que otros, eh, otros alcoholes que están adulterados y no son, no son saludables cuando hablábamos eh, de los encuentros familiares relacionados con las emociones, ¿qué consejo podemos dar a esas familias? ¿Qué consejo me, re me refiero a nivel alimentación? A esas familias que se reúnen en una mesa, porque yo conozco muchas familias que se reúnen esa noche, pero que lloran a, pues a hijos que, que no pueden compartir esas navidades con ellos, o incluso papás o mamás, yo sé que, que comen llorando, ¿no? Si no es físico, es muy emocional, muy interno. ¿Qué podemos aconsejar en esos alimentos? ¿Qué podemos añadir para ayudarles a vitalizar esa energía? Que volvamos al estado negativo, un poco positivo. El recuerdo no lo podemos quitar ni debemos, evidentemente, pero yo en, cuando he trabajado en, en otro apartado que tengo... Eh, de terapias alternativas he trabajado con la naranja con la esencia de naranja había un aporte de felicidad a, eh, al cliente al cliente que venía triste el de la naranja el limón el cítrico tenía una, um, un efecto muy positivo entonces volvía ese recuerdo melancólico a eh, un estado de felicidad es decir recordaba los puntos felices de esas personas a través del alimento podemos Decirle a estas familias, eh, eh, pues eh, coloca un poquito de, no sé, naranja, ¿no? Porque nos has dicho que en frutas y ensaladas no debemos mezclar, pero, no sé, un alimento, pues el pollo, que a lo mejor es más digestivo, porque claro, nos toca el intestino, nos toca las emociones. Si yo tomo mucha carne, que es, fa es difícil de digerir, o, o algo muy, muy pesado, si encima estoy triste, mmm, al día siguiente voy a estar peor, entiendo. Entiendo, ¿eh? es una conclusión mía. Pero ¿qué podemos aconsejarle, Lucía? ¿Qué, ¿Qué alimento puede ser ligerito para estar en esa reunión y digerir esa, esa situación? Pues, como bien has dicho, los cítricos eh, son maravillosos. Eh, a lo mejor no lo, no lo podemos poner en, en, el, en el alimento porque la fruta siempre sería antes de la comida y en estas comidas, en estas reuniones pues igual no es muy, es muy apropiado, bueno, cada uno en su casa hace lo que quiere, pero si sí podemos poner unas naranjas o, unas, o unos limones eh, en el centro de la mesa como decoración, o podemos eh, rayar un poco de naranja en el platito de decoración y que ya el olor y el aroma, el aceite esencial que está en esta peladura de la naranja y en la peladura del limón, pues ya inunde la, la habitación, el salón o la cocina y ya nos dé otra otra calidez al ambiente eh, luego también efectivamente eh, comer cosas sencillas vale hay dos maneras de hacerlas o comer las cosas sencillas o comer algo que sabemos que a esa persona le gustaba a modo de honra de mm, decir bueno qué bonito. Pues estoy comiendo qué bonito. comer algo claro porque normalmente todos sabemos si pensamos en alguien podemos vincularlo con algo eh, nutricional nosotros de pequeños, si estábamos tristes o si estamos agobiados, podemos recordar si venía papá, mamá, la abuela o vecino y nos daba algo para consolarlos, consolarnos. Entonces estamos vinculados a alimentos típicos. Y estoy segura que si todos pensamos, pues no sé, el, el pollo de mi madre o pues mi abuela hacía muy bien no sé, pongo eh, el, el carritillo, Bueno, pues vamos a hacer una honra a esa persona y en vez de ponerlo en negativo, en tristeza, vamos a honrarles y vamos a poner ese alimento. En vez de a lo mejor en mucha cantidad, lo vamos a poner en poca cantidad y no quiere decir que esto honre menos, sino que es, es más simbólico y más emotivo, emocional y entonces estamos comiendo con esa satisfacción de te tengo cerca, porque a nivel inconsciente lo tenemos muy ligado. No obstante, si no nos... Reco no, o, o no conseguimos hacer ese plato, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, en mi casa, eh, mi abuela son los callos. Pero claro, yo no sé hacer callos. <laughs> entonces, entonces, no voy a poder eh, tener esa vinculación. Pero a lo mejor sí que le gusta. Mi abuela me hacía muchos bizcochos, por ejemplo, en verano. Bueno, pues uh -huh. entonces el, el postre va a ser un bizcocho de naranja con esta peladura de naranja. Y entonces este trocito de postre va a ir, eh, en, eh, va a ir para ella, ¿no? Entonces, bueno... Pues eh, sería esto o efectivamente comidas sencillas. Si no nos vincula nada y no sabemos qué hacer, pues vamos a, a poner detalles en la mesa que nos dé puntos de, de anclaje hacia ellos en, eh, para honrar y para felicidad y eh, comer sencillamente y comer tranquilamente, tratar de eh, no mascullar y, y engullir tratando de que la cena sea, se pase lo antes posible para no pensar, para no sentir, porque al final la digestión la vas a tener que hacer de igual manera y va a ser mucho más pesada porque hemos engullido y queremos que esto pase y, y no va a ser al final eh, peor porque la digestión va a ser peor durante la noche, vamos a dormir peor, vamos a descansar peor y además nos vamos a reafirmar en el concepto de las navidades no me gustan o las cenas estas no me gustan porque me recuerdan y encima si no me ponen más triste. Pues vamos a darle un cambio. Y vamos a hacerlo de manera más tranquila, más positiva y buscando un foco eh, pues, que está más, más equilibrado y más positivo. Sí, me parece muy bonito lo que estás contando, porque es lo que tú dices, ¿no? Re relacionamos esas pérdidas. ¿eh? Yo hablo con, con conocidos y me dicen: Estoy pasando, he empezado malas navidades porque estoy sintiendo la falta de, pues, de ciertos familiares. Y es cambiar ese concepto. A ver, la Navidad no deja de ser un culto ancestral y religioso. Eso, eso lo tenemos claro. Eh, cada uno con nuestra religión. Pero sí que todo lo que sea ilusión en esta vida, considero que emocionalmente nos ayuda muchísimo a seguir avanzando y sobre todo a tener un crecimiento personal. No tenemos que ver eh, la Navidad como esa pérdida, sino adaptarlo ¿no? a, a esa pérdida material, porque realmente la persona eh, se ha ido de forma encarnada, porque energéticamente o espiritualmente, como, como cada uno eh, llaméis ese estado, está siempre, o sea, es algo que no se destruye, esa, esa electricidad no se destruye. Y tener esa honra, como tú bien nos has contado, eh, recordar, pues mira lo que le gustaba a mi hija, a mi hijo, a mis papás, e eh, incluso un plato de macarrones que a lo mejor le gustaba comer, ¿no? Eh, vamos a ponerle integral, un macarrón integral, para <laughs> dedicar un poquito eh, el culto también a ese espíritu, ¿no? Enseñarle que también eh, estamos evolucionando con el tema de la alimentación. Eh, uh -huh. Reservar ese espacio en la mesa, ¿no? Eh, tener esas fotos como nosotros solemos colocar fotografías con sus velitas, eh, incluso nosotros colocamos cuencos con los dulces navideños de, de la época, que sabes que antiguamente sí que había un valor en el dulce, como tú bien dices, se elaboraba, ¿no? Ese roscón de reyes, yo recuerdo olerlo en casa, en el horno, eh, incluso esos polvorones eh, típicos, ¿no? Que, que ahora te metes uno en la boca y son para mí masillosos y pastosos, pero para ellos era algo especial, porque era como que llegaba la Navidad, llegaban esas pequeñas pagas que por aquellos entonces eran más valoradas que ahora. Llegaban esos momentos de final de año, valoración, pensamiento, objetivos cumplidos, objetivos mmm, que, bueno, se han quedado por el camino. Y, y la honra me parece una idea estupenda porque nosotros ya lo hacemos con fotografía, pero no se me había ocurrido aportar en la mesa el alimento y además visualizar, este, este comentario ya es de, bueno, pues de mi, de mi manera de pensar visualizar que está sentado sentada con nosotros. ¿Por qué no? Porque es una forma de mantener a nivel mental una conversación. Eh, cuando hay una carencia eh, en relación a esa pérdida, lo que hay que enseñar desde mi punto de vista es poder transmitir ese mensaje a través de ese estado telepático porque con la telepatía podemos trabajar no solo con compañeros que están encarnados sino con eh, personas desencarnadas eh, la vibración en el ambiente sigue estando y dejar ese punto no ese lugar empatizar sentir emoción llorar reír poner esas mmm, esas visiones, eh, con la visión creativa, a generar lo que es esa escena de, de nuestro padre cuando venía de casa y nos traía en Navidad ese peluche que escondía, ¿no? Y que luego olías y era el, el oso olía Reyes Magos. O sea, había una, un, miles de sensaciones que yo creo que se están perdiendo, pero porque no educamos, ¿no? Eh, realmente a empatizar. Ese punto de compartir la mesa con esa, ese recuerdo me parece. <laughs> Sensacional, o sea, nos has dado una idea muy, muy bonita y estoy segura de que le va a ayudar a más de una persona a cambiar el punto de vista y no terminar el año eh, con tristeza, sino con emoción y esperanza de que todo puede seguir a, adelante, que la vida puede seguir adelante llevando de la mano esos recuerdos y a estos eh, compañeros o familiares espirituales. Por lo demás, eh, en ese tiempo de que hacemos tan largo para, para comer, imaginemos que vamos a hacerte el caso. todos son los que estamos oyendo el programa, todos los que están oyendo y nosotros también vamos a ser eh, buenos alumnos. Comemos 20 minutos tranquilamente con ese protocolo, pues mira, ponemos unos langostinos como pescado, primero unas verduritas, luego el pescadito, luego una carne ligera, o a lo mejor no hay carne, un pollo o incluso una tortilla francesa. <laughs> uh -huh. Pero luego en esa sobremesa, en Navidades la gente se queda sentada uh -huh. manteniendo una conversación, ¿no? Aprovechamos porque hay gente que hace tiempo que no vemos y manteniendo uh -huh. una conversación. La gente sigue metiendo la mano en los platos, eh, sí. y ya luego empieza lo que tú dices, los dulces, las copas de vino, el alcohol. ¿Podrías recomendarnos qué podemos hacer para ordenar también esa entrada de alimento en nuestro cuerpo y bebida? Es decir, ¿deberíamos recoger esa mesa que siempre dejamos puesta? ¿Deberíamos ambientarla de alguna forma para que no haya esa necesidad que no deja de ser un vicio? ¿Qué nos podrías recomendar? Sí, realmente yo lo que recomendaría es eh, ahí eh, si quieres seguir bebiendo porque pues estás hablando, estás compartiendo emociones y situaciones o recordando, eh, pues necesitas eh, hidratarte. Aparte la digestión te lo va a pedir, te va a pedir, eh, si, si estás atento te va a pedir algo de, de líquido para ayudar a hacer un poco la digestión. Entonces lo ideal ahí sería tomar pues, unas infusiones eh, eh, digestivas, unas manzanillas. Ahora hay, cada vez hay más tipos de infusiones maravillosas. Hay con jengibre, con limón. Hay, eh, o te puedes tú simplemente poner una copa de agua con, con el jugo de un limón y sería maravilloso porque el agua con limón después de la comida nos ayuda a hacer la digestión. Y es tan sencillo como esto, poner un centro de mesa con unas velas o con, pues como hemos hablado antes, con las mondas de, de unas naranjas que se pueden hacer de cuencos. La naranja se puede hacer de cuenco y poner una vela adentro, poner algo de cardamomo, poner un poco de canela que ambiente el, la situación, la, la, la sobremesa. Y ya está, realmente no necesitamos seguir comiendo más. A veces lo hacemos de manera mecánica o a veces estamos hablando temas emotivos que nos recuerdan o, o a lo mejor nos frustran o a lo mejor nos enfadan, son temas que no nos gustan, pues a veces se saca el tema político o se saca temas que... que, que... Que, que distorsiona un poco el ambiente porque cada uno piensa como piensa y no hay ningún problema, o sea, la, aquí lo importante es, es la comprensión hacia todos, ¿no? Pero a veces no es así y pues con el empacho, el alcohol y demás se pueden eh, observar comportamientos que, que en otras circunstancias pues no, ni los veríamos, ¿no? Bueno, pues ahí la idea es retirar esos dulces, porque a veces ese sentimiento de frustración o de tristeza o de alegría, pues lo vinculamos con la alimentación y echamos mano a ese polvorón, a, ese, a, a esos churrones que son innecesarios y nos van además a empachar bastante más el intestino. Pues lo guardamos y en otro momento. Lo comemos tranquilamente, a lo mejor en una merienda o, o en el desayuno, o no lo comemos, porque es que antiguamente cuando se compraba polvorones se compraba pues una docena, por ejemplo, pongo el caso, pero a lo mejor eh, hoy en día lo que compramos son cuatro docenas, porque aquí es como que cada vez necesitamos poner más abundancia de comidas. Al sí. final, antiguamente se comía un polvorón por, por persona, ahora sí. tenemos siete polvorones por sí. persona, vamos a equilibrar esto sí que no es, no es necesario, no es necesario, la verdad uh -huh. es que no. Lucía, bueno, pues... Eh... Sí, sí, bueno, y por supuesto, sí. perdón, Mercedes, sí, 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 eh, si te lo comes, te lo comes sin culpa. Quiero decir, si estás en la sobremesa y te apetece ese trocito de turrón o te apetece ese polvorón o ese bizcocho de la abuela o de la madre o de, de quien sea, eh, sabes que estás empachado, sabes que no deberías comerlo porque a nivel sí. nutricional estás correcta pero te apetece comerla, cómelo con alegría y con ilusión y lo, lo agradeces, agradeces ese trocito de polvorón, ese eh, ese turrón, porque eh, agradeciéndolo nos va a sentar mejor. Si encima nos lo comemos eh, machacándonos, que estamos comiendo algo que no debemos, además nos va a sentir, nos va a sentar peor, ¿vale? O sea que lo que comemos lo agradecemos y, y, y lo tomemos con calma. Es el agradecimiento y la bienvenida a nuestro cuerpo, ¿no? Yo creo que el agradecimiento sí. la, es, es la base fundamental de, de todas las acciones que, que realizamos. Uh -huh. Tanto el comer, como el vivir, como el sonreír. Agradecer, sobre todo, que, que llegamos a final de año. Indistintamente uh -huh. haya una tortilla francesa. Yo siempre lo he dicho. Nosotros siempre, además, Hugo y yo, compartimos ese pensamiento. Eh, si este año... Tengo que organizar mi economía para poder comer en enero. Vamos a hacer una tortilla de patata, una ensalada. ¿Qué más da? Uh -huh. Si el tema es adaptarse uh -huh. a la situación y el tema Por supuesto. es estar en una mesa todos juntos, despidiendo uh -huh. ese momento, recordando, porque a nosotros nos encanta recordar los viajes, las anécdotas, marujeando, ¿no? <laughs> Ciertos temas. <Eso> es. <laughs> y además Eso con, fe con felicidad y, y esa vibración ambiental que que necesitamos para poder nutrirnos emocionalmente. Lucía, mm -hmm. deseo de corazón que tengas unas felices fiestas, sobre todo mm -hmm. doy las gracias eh, por tus consejos siempre, sobre todo verlo en mí misma, ¿no? eh, ver en mí misma que, que he tenido una evolución, sobre todo eh, a nivel sanguíneo, eh, también a nivel... Orden eh, de conexiones porque antes me embotaba muchísimo con toda la información que recibía y ahora la voy digeriendo, ya voy conociendo mejor mi cuerpo. De hecho, ya veo un alimento y con la vista ya puedo incluso testar de la manera que tú me has enseñado. El, el cuerpo va hacia el alimento, no va hacia el alimento. Estoy aprendiendo muchísimo eh, de tus conocimientos y desearte, sobre todo, eh, que pases. Eh, unas navidades con esos pensamientos tan bonitos hacia nuestros ancestros, hacia tus espíritus, hacia tu familia. Que disfrutes, que dejemos atrás ¿no? eh, esos retos que a lo mejor se han quedado por el camino y no debían estar ahí. Y que empieces el año. Eh, porque ya este, este es el programa, Hugo, es, el, es el último de, de este año, porque pillan los demás días, pillan en, en fechas puntuales de, de Navidad y, y evidentemente no vamos a estar emitiendo. Entonces, te deseo que en este próximo año nos prepares muchas formaciones, <laughs> deseo que sea muy abundante en felicidad, sobre todo, para, para ti y los tuyos. Y que nos vemos pronto, porque además de ser una invitada especial en este programa, vas a ser una invitada especial en nuestras formaciones en el 2020. Muchas gracias, gracias, Lucía. Gracias. Igualmente, os deseo unas muy felices Navidades en familia y, y que, que disfrutéis al máximo de estos días y con, con vistas a, a un 2020 lleno de alegría, ilusión y mucha emoción. Eh, a mí, Lucía, me gustaría darte las gracias porque, primero, por por haber venido a nuestro programa, por, por concedernos estos minutos y también decirte que es que da gusto irte a hablar porque es que das unos consejos eh, fantásticos. Eh, eh, a mí me gustaría que, que, y espero que este programa sirva, te sirva de altavoz, porque si. Todo lo, que, todo lo que nos cuentas eh, lo supiera eh, más gente, estoy seguro que su vida sería completamente diferente a cómo a es, porque sabrían ya no solo tratar mejor su cuerpo físico, sino que también su parte, su parte emocional estoy seguro que, que estaría mucho más sana. Y no tendría tantas ansiedades como, como desgraciadamente tiene mucha, tiene mucha gente en estas fechas. Antes estábamos uh -huh. hablando, porque yo lo traduzco a ansiedad, esas mesas de gambas, queso, salsa rosa, champiñones uh -huh. eh, y venga. Y, y una persona siempre, venga rápido, que sale el cordero, venga, que sale el pescado, venga y venga Estoy la comida. Yo. O sea, esto es eh, todo el mundo a la carrera. Y no te digo ya cuando, cuando es fin de año y después de todo eso venga las uvas sí, que hay usted. que quitarle las, los los pipos o sea eh, en vez de es que en vez de en vez de celebrar algo bonito eh, tranquilos y diciendo Joder, el 2020 el año que viene macho esto es increíble cómo cómo pasa el tiempo y tal que os acordáis no 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 nos acordamos de nada es como venga quita la mesa corre cállate no grites eh, o sea es, empezamos con un estrés y gracias a, pues gracias a tus consejos, yo creo que bueno, la gente debería, debería tomarlos más en cuenta. Eh, Lucía, ¿le, ¿serías tan amable de recordarle a nuestros oyentes tu página web y un correo electrónico en el que, si ellos consideran, se puedan poner en contacto contigo? Sí, mi página web es eh, www.lucia-gonzález.com. Y si me quieren poner un correo, es lucíaterapeuta.com. Perfecto. Eh, Muchísimas gracias. Pues, eh, Lucía, muchas gracias. Y nada, eh, que tengas un, pues una Navidad eh, fuera de angustias y, y, y de <laughs> estreses. Te Muchas deseamos gracias. una Navidad con, con purez, con verduras y con una dieta lo más equilibrada posible. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno, pues esta noche ya hemos eh, hablado sobre puntos importantes con, con nuestra invitada. Desearos a todos que tengáis unas fabulosas navidades. Eh, o si queréis podemos decir que tengáis unos fabulosos días donde compartáis con vuestra mente, compartáis con vuestras emociones, sensaciones y recuerdos, donde podéis contactar con la mente a través de diferentes técnicas, con esas personas que siguen estando ahí, pero sin materializar. Os deseamos también que, que trabajéis la empatización eh, con las personas que os rodean y, y queréis. También deseamos que, que empecéis el año con ganas de vivir, ganas de vivir aventuras, que no sean objetivos obligados, que no sea tengo que perder 50 kilos, dejar de fumar si realmente a lo mejor no queréis hacerlo, que sean objetivos de saborear la vida, desear qué es lo que queréis, pero no solo a nivel material, sino a nivel emocional. Desearos que tengáis grandes sensaciones en los sueños de estos días, un mes mágico. Desearos también que podáis compartir con nosotros vuestras experiencias. Y sobre todo desear que nos veamos el próximo año, que venimos pues, con muchas novedades. Ya os comentamos que empezamos a rodar nuestra serie. Aparte de bueno, pues, empezar a incluir en nuestros documentales mucha información de vuestro interés, vamos a empezar a, a realizar formaciones por toda España y sobre todo a hacer eventos para que podáis disfrutar de del conocimiento de los invitados pero eh, de una forma especial de una manera especial como pueda ser poder verles en, en, en un espacio creado para que podáis interactuar con, con ellos por mi parte espero que tengáis una buena noche y ya Hugo nos oímos el año que viene verdad Sí, eh, este va a ser el último programa eh, del año. Eh, vamos a hacer un pequeño parón eh, en, pues, durante estos días eh, festivos y suscribo lo que dice Mercé. Eh, os deseamos pues, que tengáis unos días fantásticos, eh, que os los toméis con calma. Eh, como bien indica Lucía, eh, que llevéis una buena dieta alimenticia para que vuestro cuerpo energéticamente esté bien cargado. Y, y nada más, eh, muchas gracias por estar siempre ahí y nos vemos y nos oímos el año que viene. Muchas gracias.